La universidad evoluciona para el crecimiento social y económico de las ciudades, a través de espacios para experimentar, soñar y aprender. Plan de Desarrollo Maestro, que llegará a todas las sedes del país, Neiva, Bucaramanga, Medellín, Villavicencio y Bogotá. Ahora se ha dado comienzo a importantes procesos en instalaciones físicas, con espacios renovados y funcionales, aulas amplias y con iluminación, modernos laboratorios que te invitan a pensar y a crear, escenarios deportivos y culturales, todo pensando en tu bienestar. Es por eso que Campus el día de hoy desea mostrarles cómo avanza este proyecto de desarrollo urbanístico para la sede de Bogotá. Estaremos en compañía del arquitecto Luis Fernando Cortés, que nos contará un poco más de este proyecto. Veamos qué nos dice. Es un proyecto de modelo compacto. Polinuclear consiste en recoger la universidad, una universidad dispersa en el sector, en diferentes sedes, recogerla para que se consolide una serie de núcleos a partir de edificios o concentraciones existentes, con el objeto de que sea un proyecto sostenible que permita la movilidad peatonal y que permita la integración de esa comunidad universitaria, su unificación y que potencie y disminuya el impacto que pueda generar un equipamiento universitario en un sector residencial. Es para consolidar ese modelo de universidad como si fuera una ciudad en sí. La consolidación de la universidad en un espacio público. Este es un proyecto que busca mantener y conservar la memoria y el patrimonio de la ciudad de Bogotá y al mismo tiempo contribuir con el cuidado del medio ambiente para que juntos construyamos las metas establecidas dentro del Plan Estratégico Nacional 2013-2022. La estrategia de permanencia de la universidad en el sector de Chapinero y Teusaquillo es una oportunidad de recuperación de la cultura que fortalece el equilibrio urbano, donde la permanencia sostenible da un nuevo significado a la dotación arquitectónica en el sector. Este plan maestro se asume como una oportunidad para renovar la presencia urbanística de la universidad en esa zona del distrito capital. Que la universidad no solamente es el espacio adentro de la universidad, sino es el espacio público y urbano de su entorno. Entonces el proyecto plantea, sobre esa avenida Caracas, plantea que existe una recuperación paisajística de andenes y arborización y señalización, donde la universidad en cierta manera se compromete a través de un plan o a través de acciones concertadas con la comunidad para que se sienta que la universidad mejora un entorno urbanístico y que la universidad, en pocas palabras, es como un espacio comunitario de la ciudad que la representa. Un trabajo elaborado en conjunto, buscando una visión de lo que se llama perspectiva de la universidad, donde el plan estratégico es tomado como un carnet de ruta que permite orientar a la gerencia, administraciones y toda la comunidad educativa en general, para tomar decisiones en el quehacer, en inversión y sobre todo en el futuro. Ese es el oficio del plan maestro, orientar como aquel capitán en un barco que necesita su bitácora para saber a dónde se dirige, sin ir a la deriva. Beneficia en la medida que el proyecto, este modelo sostenible y compacto, permite entender a la universidad no solamente como unas aulas, sino lo fundamental de la universidad son los espacios libres, son los equipamientos, los espacios para recreación deportiva, son las cafeterías, es la biblioteca y auditorio, que dentro del proyecto se plantean como elementos fundamentales dispuestos sobre parques o espacios públicos importantes que permitan proyectar la imagen de la universidad y consolidar a la universidad como una comunidad que se proyecta a la ciudad.